La herencia romana desafía al paso del tiempo. Un paseo por el Lugo romano nos permite hacer una primera parada en la imponente muralla. A ojos de los expertos, es colosal por muchas razones, no solo por extensión de la muralla, sino también por el lugar donde se fijó, ¿no? El anchado de Roma, que realmente tuvieron que emplearse en métodos que aquí eran totalmente desconocidos, ¿no? En las puertas tenemos testimonios de que existían hasta tres alturas superpuestas. Generosas también las valoraciones de los turistas. Espectacular, la verdad. Preciosa. Sí, hay que poner nota. Pues alta, la verdad. Muy bien conservada, bonita, pues no sé, pues por lo menos un 9, sí. Pues sí, un 10, claro, es nuestra y romana. Un 10. Un notable. Un 9. Los lucenses la miran de otra manera. Su aspecto recio, propio del carácter defensivo con el que fue construida, ya no es tal. Perdida la función militar, hoy está plenamente integrada en la vida cotidiana. Para algunos es una calle peatonal más. Otros, como Andrés, la han convertido en su particular gimnasio, ideal para hacer deporte. Es el mejor sitio para andar, porque no tienes semáforos ni nada que te pare, y además hay mucha gente, hace mejor tiempo que abajo. Y me gusta mucho, porque como es un circuito cerrado, calculo si voy avanzando, si no. Está bien que se pueda aprovechar un sitio así también para correr, mientras no se estropee ni nada, pues está muy bien. Mejor eso que no el botellón, por ejemplo. Genial, genial, a mí me parece genial. La atención, pero yo creo que es una forma de aprovechar también estos monumentos, ¿no? Que no solo sea para pasear y para turismo. En pleno corazón de la ciudad, hasta 6 ventanas arqueológicas que dejan a la vista pequeños fragmentos de historia. Todo el resto que se conserva del Lugo romano, fai pensar en la ciudad, fai soñar cómo sería, ¿no? El paseo continúa por el balneario, que esconde otra de las joyas del pasado. Las termas romanas, que vieron la luz con los primeros pasos de la construcción de la propia ciudad. Son los primeros clientes que utilizaron el balneario pues en la primera mitad del siglo I. Poditerno era donde se cambiaban para luego utilizar las aguas minerales medicinales. Me parece una pasada. El recorrido termina en este punto, un puente romano que todavía hoy conserva sus fundamentos originales.